están todos? Aquí estoy de nuevo con algo para enseñarle a ustedes. Esta es una de mis nuevas máscaras. Viene de Holanda y viene del año 1990. Esta máscara es muy diferente de todas mis máscaras de gas porque tiene este lens que está pues completamente abierto de la vista, y pues así puedes mirar mis ojos todo más claro. Así como es esto. Esta máscara me queda muy bien. Me llegaba a estar como que lo tengo bien apretado sin tener que moverle mucho hacia arriba. Me encanta. De verdad es que me encanta. Me gusta que puedo ver todo claramente. Como me estaba diciendo que tengo todo esto aquí, no está abierto. Y pues me gusta mucho del aquí. Parece como una boca, ¿verdad? Bien divertido. Pero antes que me digan que si este filtro es moderno, so, ya yo he hecho mucho, pues estuve leyendo, viendo muchos muchos grupos de máscaras en otros sitios, y ya, igual como las casas que son hechas en 1980, antes de 1980, que contienen asbestos, que es bien probable que tengan asbestos, igual con las máscaras. So, yo ya tengo eso siempre en mente y no quiero arriesgar de usar filtros que no sean compatibles que tengan, pues que estén limpios, ¿verdad? Wow. Sí, ese es muy buen fit. No sé, me siento bien con esto. Se siente bien padre. Nunca me ha puesto una máscara que me tenga un pie así. Me gusta mucho. Ahora, hoy quisiera destacar de unas cosas que me han pasado. Me hace reflejar mucho de cómo es el mundo y la gente en que nos encontramos, y tenemos relaciones y amistades. Pero el primero siempre será la familia. La familia siempre va a ser primero. Y ya sé que no todos tenemos unas relaciones ideales. Y eso no entiendo, y muchos tampoco tienen familia. Pero la familia se puede puede crear solos mismos. Yo puedo llamar a mi amiga como mi hermana. Ella es mi hermana, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser de sangre. Y pues yo siempre digo que
feel like claustrophobic for a second. I don't know how that works. I never put on masks, man. But I don't see why this would be closed, huh? No, just cut that part out then. You can just add a scene like, I didn't know that, say it in Spanish, like, I didn't know you had to have that open to breathe. Like, where's, like, look, there's no open hole. Oh, no, that's how it works, it's weird. If you look at all the gas masks, they don't have an open hole. Not all of them have it, huh? Yeah. Like, there's holes you can't see. Okay, I'll be, like, part of blooper, but not mention where, obviously, I stop. Well, basically, when I start talking English, delete. Yeah. Okay, and then redo. Like, me putting it on. Okay. Disculpa, es que tuve una pajada con la máscara. Tenía esta puerta cerrada, y por eso sentí como que no... Puedes respirar. Se aprende, ¿verdad? Sí se aprende con experiencia, ¿verdad? Tiene que, que, pues... Ok. ¿Verdad que ahora sí se puede como que escuchar mejor, ¿verdad? Con el respiro. Okay. Bueno, como estaba diciendo, los que estamos afortunados de sí tener familia que tenemos que cuidarlos y tener mucha gratitud. A veces lo tenemos, ¿verdad? Muchos quisieran tener lo que a veces tenemos y no sabemos apreciar, y eso es bien triste. Y pues han pasado varias cosas y recientemente perdí a dos de mis tíos, mi tío abuelo hermana, y pues los dos fueron bien cerquitas también, y es triste porque no, nunca se sabe cuando viene la muerte, especialmente te hace sentir mal, pues, porque piensas, pues no hablé mucho, no conviví mucho con ellos. No pasé mucho tiempo y pues yo pienso que tenemos que siempre tener de cuenta de incluir a la familia, que sea platicar un ratito o hacer actividades, ¿verdad? Tratar de tenerlos en nuestra vida, ¿verdad? Sea para invitar a comer o invitarnos a la fiesta o lo que sea, ¿verdad? Y pues me hace sentir mal porque la última vez sí conviví, pero no sabes, no, a veces no se puede siempre estar ahí, a veces la gente no quiere estar con otra gente, estar en su propio mundo haciendo cosas por ellos mismos, y pues no, eso no es culpa de nadie, y está bien, todos tenemos que tener nuestro tiempo para reflejar y todo. No haces triste cuando pierdes a alguien y pues ya no puedes platicar con ellos otra vez, ¿no? ¿Verdad? Ya si querías a lo mejor decir perdón. Todavía puedes, yo sí pienso que lo que ponemos en el mundo, la energía, todo se manifiesta. Aunque ya no esté esa persona, la puedes poner al universo. Disculpa lo que pasó esta vez y ya, ¿verdad? Porque el cuerpo y el universo lo sabe, el mundo lo sabe. Y pues si no, como dije, si no tenemos así como comida vacía, y son amistades, tener de cuidados también, ¿verdad? De no, no puedo tomar ventaja de uno mismo. Y eso a veces pasa con las relaciones que son íntimas. Es que todos... Eso tiene expectaciones de lo que son ideales para ellos, y a veces pues es difícil porque lo que queremos pues se puede, pero tampoco puedes tomar ventaja de la situación
y forzar que estén alguien en tu mundo, en tu espacio. Es lo que digo, es que todo necesita mucho tiempo. Y pues tener respeto, porque a veces cuando faltas el respeto ya se va, todo se va, ya como que es difícil de otra vez tener ese amor o ese, pues, ese respeto y todo eso. Y nada, pues ya lo bonito pues se va, y todo se puede reconciliar y todo, pero tenemos que estar conscientes de lo, cómo hablamos con la gente y todo eso, ¿verdad? Porque a veces pues es lo último que alguien puede pensar, si él se va, si es del mundo, o pues a un viaje o algo así. Y pues ya cambian su vida, ya no se pierde contacto y todo. Siempre vas a estar con ese pensamiento de, ay, pues ¿por qué no? Y no les decimos que sea perdón o cosas así, como es bueno de no dejar que esos pensamientos que nomás queden así atrapados entre nosotros. Y mejor es bueno, es mejor comunicar. Pero a veces es difícil porque pues tú sabes, hay rencor y emociones y todo eso, pero lo que yo digo es mejor nomás tener una buena relación sin tener que, pues nomás la división está bien, pero tampoco si no están en la misma página, pues se tienen que alejar, ¿verdad? Y a veces se tienen que hacer eso también con la familia, con cualquier persona, ¿verdad? Con compañeros de trabajo. Si es que nomás mantener todo profesional, si es puro business, lo que sea, se tiene que, los debe de haber acuerdo, ¿verdad? Y pues, me han pasado muchas cosas en el pasado y por eso yo no quiero tener una relación así por ahorita. Y yo sé que tradicionalmente pues encuentras a tu pareja y te casas, tienes hijos y todo eso, y está bonito, es muy bonito, y yo así me he acostumbrado de mirar, ¿verdad? Con la familia, y es bien bonito estar con alguien tantos años, y ¿verdad? Nadie es perfecto, pero para mí, nomás. No ha sido tan, no sé, a veces uno se siente bien así estando con alguien, siempre tener a alguien ahí contigo, y pues debe de ser, pues que siempre deben estar ahí, presentes, tienen que ser nosotros mismos. Si no estamos bien adentro, no podemos tratar de buscar amistades, o pues decir, mejor, ¿verdad? Mantenerlo bien. Que esté todo de buena salud, ¿verdad? Que todo sea healthy, que todo sea lo menos tóxico posible. Y pues, en una situación donde estuviera gases tóxicos, obviamente me pondría esta máscara. Y pues, yo he visto una foto que es bien popular, una foto donde se ven dos dándose besos y tienen su máscara, y para mí, o diciendo como, oh, hay amor en el aire, me voy a poner mi máscara. Como, no, pero el amor es bonito y todo, pero a veces el corazón traiciona y el corazón es demasiado débil a veces. Pero yo lo único que quiero es que haya paz entre todos, entre mí, entre todos los que están alrededor de mí. No deseo nada malo, me han pasado muchas cosas hasta con amistades. Y pues, no sé, como a veces la gente quiere nomás tener como una audiencia y, tú sabes, quiero dar el cotorreo y todo, como, y a veces la drama es excitante para uno. Y pues, tú sabes, el instinto animal sale como, ay, me voy a madrear a esta persona, o me voy a
decirles cómo me siento, aunque sea malo, malo o negativo, pero no tengo que gastar la energía así. Es mejor mantener más, pues, no sé, como que ya pase una edad donde ya esas cosas no vale la pena. Y pues yo quiero seguir en las cosas que me gustan, en el business y en mis planes de estudiar en la escuela y en los intereses que quiero seguir pasando. Y eso tiene que ser la prioridad número uno, igual con la familia. Y para mí la familia es muy importante, siempre van a estar ahí. Si yo siento que estoy pasando mucho tiempo con algo, tengo que pensar, okay, no hay balance, tengo que salir de esa situación. Y a veces salirme de las situaciones, a veces pues justamente a veces, pero es lo más seguro y lo mejor que hacer. Y pues todo eso va junto, por eso lo quise platicar de todo esto, porque es todo lo mismo, todo se conecta. Dice, si no puedes tratar a tu mamá bien, no vas a tratar a una muchacha, otra muchacha, o otra señora, ¿verdad? Como... wow, estoy sudando mucho de esta máscara. Pues si la vida es bonita, hay que disfrutarla y pues estar alrededor de cosas que nos motivan, que nos inspira, que pues que eso es, como dije hace ratito, no somos perfectos y siempre hay campo para todo, ¿verdad? Y siempre hay tiempo de reflejar y de hacer las cosas bien, de empezar de nuevo, lo que sea. Pero es todo es con balance. Y pues así es. Aunque sea cosas negativas, se tienen que decir, entiendo, pero si no estamos como resolviendo a cada momento, pues ¿qué estamos haciendo, verdad? Tener que siempre pensar de lo adelante y cosas nuevas, cosas, ¿verdad? Son positivas. La diversión, siempre va a haber diversión si... A veces es, pues claro, es el balance. Me han pasado muchas cosas bonitas, cosas no, cosas feas también, pero pues estoy yo tratando de también haciéndome un detox también de todo lo que no, ya no me favorece. Y pues a veces lo que lo pasan a uno, los demás se dan cuenta y los hace también sentir mal y se preocupan, y eso no está bien, porque a veces pues no tenemos autoridad de pensar por otra persona, y a veces ellos van de su lado y van por su corazón, y a veces no es favorable para uno, pero tenemos que tener ese respeto de dejar que las cosas pasen. Eventualmente se va a ver la foto grande, se va a estar en el big screen, ¿verdad? En una pantalla grande se va a ver todo siempre. Y pues sí, pues más reflejando en el balance, siempre buscando ese balance. Bueno, pues ya me distraí un poco, yo creo, pero ojalá que todos tengan una muy bonita semana y hasta luego.